Maravilla, qué presentación, estás loco. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. La verdad que cada día una sorpresa distinta con este Lema y todo el equipo, pero Emanuel con un trabajo. La robótica ahí, ya empecé a dudar, digo, en cualquier momento aparece un robot conduciendo. Digo, bueno, no estaría mal. Bueno, aquí estamos. El gusto de saludarlos como cada jueves. Va a salir más barato. Como cada jueves, aquí estamos a través de Gigacom Televisión. Se dará cuenta que programa en vivo, por eso una pizca de humor le ponemos. Y la verdad que es un placer compartir con ustedes cada semana una edición del informativo. Hoy el equipo completo, restablecido, está nuestro amigo acá. En la cámara de piso, Luchi Escobar, restablecido, decía Rodrigo Simil. En la asistencia general ahí. Bueno, y en el control central, Martín Cateter Velázquez, en el sonido puesta al aire y el trabajo de siempre de todos los muchachos. Bueno, y Emanuel Velázquez, edición, dirección y puesta irreprochable con artística fenomenal a través de Gigacom Televisión. Y por cierto, como siempre, la producción periodística, la responsabilidad de Luisito Verón y la, lógicamente, conducción general de Gigacom Televisión. Así que todo este equipo trabaja para ustedes. Vamos a arrancar, como cada jueves, con lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. A esta hora tenemos cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados. El dosaje de humedad es alto, 56, el porcentual de la humedad, la presión atmosférica muy baja, 999 hectopascales, caldo de cultivo para el desmejoramiento. Está una noche pegajosa, pesadita, ¿no? Como para ver los últimos capítulos de la casa de papel. Bueno, para mañana viernes, por la mañana cielo parcialmente nublado, a nublado hacia la tarde-noche, 31 grados de máxima. Para el sábado, idénticas características. Por la mañana del sábado, en este caso, estará nublado y parcialmente nublado hacia la tarde-noche, 28 de máxima. El domingo, 13 de mínima, 23. Mirá vos cuánto va a descender para el domingo, 23 grados. Y el lunes, a pleno sol, 10 grados de mínima, 25 de máxima. Un refrescado muy importante entre domingo y lunes, es lo que señala el Servicio Meteorológico Nacional y que, por cierto, nosotros compartimos con ustedes. Nos vamos a meter rápidamente en lo que tenemos previsto y preparado para esta noche. El pasado martes, un hecho lamentable y doloroso, por cierto, el pasado martes fue asesinado en la provincia de Buenos Aires, en esa tierra de nadie, en el lejano oeste de la provincia de Buenos Aires, sí, para parafrasear con aquel lejano oeste norteamericano, acá está el lejano oeste, el este, el sur, el norte, el conurbano bonaerense, una inseguridad manifiesta, pero claro, algunos no terminan de darse cuenta la situación del país. Te matan como moscas y no pasa nada. Los motochorros son el flagelo y en ese entendimiento el pasado martes fue asesinado en la provincia de Buenos Aires en un intento de robo un sanjavierino, el gendarme Luis Alberto Lema, de 37 años de edad, y lógicamente a pedido de su familia vamos a compartir las palabras de despedida del capellán e imágenes que ha seleccionado la producción de Gigacom. Aquí está. Aquí en Chipre, cumpliendo la misión de paz, acompañando como sacerdote a la Fuerza de Tarea número 51, compuesta por integrantes de las Fuerzas Armadas. Yo, que soy, me he desempeñado como capellán en la Gendarmería Nacional, siendo las 16 y 10 de la tarde, quiero elevar desde aquí mi rezo por el primer alférez, Luis Lema, a quien le arrancaron la vida. Y elevo este rezo, esta oración, en medio del dolor de la pérdida de un camarada, un compañero, y en estas circunstancias. Elevo mi oración a este Dios que conoce del sacrificio y del esfuerzo de cada gendarme. De ese gendarme que no mide las distancias, el frío, el calor. Ese gendarme que lleva muchas veces en su corazón la familia estando lejos de ellos. Ese gendarme que hace que cada rincón de la patria y en estos años del Gran Buenos Aires y de la capital federal pasen a ser parte de la geografía
no solo en sus ojos, sino como ha tocado con nuestro querido camarada Luis, parte de su sangre. La sangre de Luis que ha tocado el suelo es la sangre de todos los gendarmes. El dolor de la familia de Luis es el dolor de la familia gendarmística y de este capellán que eleva una plegaria al cielo, rogando que nada doblegue nuestra voluntad, que nada nos haga claudicar en nuestros propósitos, que el dolor no se transforme en odio, sino en un firme propósito y voluntad de seguir haciendo la tarea de la manera que la hacemos, íntegra, jugada, solidaria, profesional, creyente, que nada nos permita desperdiciar cada instante, porque la camaradería es un don, y cada camarada que Dios nos ha dado es un regalo que como a Luis lo llevaremos por siempre en el corazón. Que sepamos valorar cada minuto de nuestra vida, porque al odio no lo paran los chalecos, pero sí dejamos semillas para siempre en cada gesto que tenemos. No claudiquemos, no nos cansemos. Hemos perdido otro gendarme, ha quedado vacío otro lugar. Vamos a tener que esforzarnos mucho, hay uno menos, pero no quedó ese puesto vacío en el honor, en la integridad y en el esfuerzo. Luis, donde estés, nosotros seguimos andando. Que en paz descanse, quédate tranquilo, que nosotros, tus hermanos gendarmes, vamos a seguir trabajando para que siempre brille la verdad, el bien y la justicia. ¡Viva la patria! Me quedo con esto, ¿no? Quédate tranquilos. Anda a explicarle a la mamá, a los hermanos, que se queden tranquilos. Y la verdad que si Luisito Lema le hubiera pegado un tiro al delincuente, estaría preso Luis Lema hoy, el delincuente. Lógicamente aparecería la madre, los hermanitos, todos los chicos malos, aparecerían los derechos humanos para ver cómo encarcelaban a Luis Lema, si Lema hubiera sido al revés. ¿Cómo pasa con Chocobar, que ahora está procesado? Aparecieron derechos humanos. ¿Cuándo los derechos humanos para la gente afectada los están matando como moscas estos delincuentes HDP? No lo digo, si estuvieran en mi radio yo lo digo como corresponde. Aquí solamente vengo a hacer mi trabajo y no quiero involucrar al medio. Pero la verdad es tan doloroso ver las imágenes, porque en Luis Lema está sintetizado o están sintetizados cientos de asesinatos a sangre fría. Destruyen familias, destruyen hogares, destruyen todo. Eso sí, no vaya a matar a un delincuente, porque los derechos humanos, usted vio cómo es, hay que respetar las leyes. Como te respetan los delincuentes, cuando levantás la mano te fusilan. Pero bueno, acompañamos en el dolor a Estela Vieri y su mamá, y lógicamente a su familia. Un poco de impotencia. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo por ahí con la gestión de Mauricio Macri, en una en la que seguramente estamos de acuerdo, en que sin exceso, pues yo no pido excesos, pero que evidentemente el que delinque y el que mata debe pagar por eso. Señores, doloroso, porque es fácil desde los derechos humanos defender a estos delincuentes. Cuando vos lo ves a la distancia por televisión, cómo van matando gente. Ahora cuando te toca, te quiero ver, a ver si hay derechos humanos. Otro de los temas tiene que ver, por estas horas, docentes nucleados en AMSAFE deciden si aceptan o no la nueva propuesta salarial realizada por el gobierno de la provincia. Vamos a conocer nosotros la resolución de la Asamblea Departamental en la voz de Patricia Hernández. Quiero decir, en el tema paritario que está tan complicado, los municipales, bueno, medidas de fuerza hoy y mañana, estoy pensando, bueno, aceptó UPCN esta tarde, ATE aparentemente no aceptaría, pero UPCN aceptó 680 y pico contra 645 votos, una votación muy, muy, muy reñida, pero UPCN aceptó la propuesta del gobierno. Así que vamos a escuchar a Patricia Hernández. Y cuando se llevó a cabo la actualización,
dio un porcentaje del 1,1%, que fue pagado ahora este año en enero, en febrero. ¿La cláusula gatillo? Exacto, la cláusula gatillo. Nosotros le decimos cláusula de actualización salarial porque nos parece un poco fuerte cláusula gatillo. Bueno, entonces, sacando esas cuentas, llegamos a la conclusión de que el aumento no fue del 18%, sino del 16,9%. Primer punto. Segundo punto, con respecto al material didáctico, los nuevos valores a partir de marzo son de 300, cuando veníamos percibiendo 210 pesos por este ítem, y a partir de agosto serían de 370 pesos. Y bueno, de la misma manera, el punto 5 del pliego dice que de la misma manera, en caso de aceptarse esta propuesta, de la misma manera que se va a dar el aumento al sector activo, también lo percibiría el sector pasivo. Lo que podemos decir o adelantar con respecto al tratamiento que se le dio a esta oferta salarial ayer en la Asamblea, por lo que pudieron expresar distintos delegados y afiliados también que acudieron, es de un gran rechazo, de una gran disconformidad hacia esta suma. Y bueno, se plantearon dos mociones, una que es por el rechazo, con medidas de fuerza, y la otra por aceptación. Lo que plantearon los compañeros, que la aceptación no es porque están conformes, sino porque necesitan de manera inmediata ese aumento. Así que hubo mucho debate, pero en la mayoría de las escuelas se expresó un gran descontento con esta oferta. Los docentes votan en el día de hoy y mañana está la Asamblea Provincial. Sí, mañana a las 11 es la Asamblea Provincial, donde se sintetizan todas las mociones, todos los mandatos de toda la provincia, pero por lo que estuvimos viendo en los otros departamentos también hay mociones de rechazo más que de aceptación. Sí, lo que es Santa Fe y Rosario, no hay moción de aceptar, sí. Las dos son de rechazo. Exacto, y sabemos que el caudal de votos de los dos departamentos es numeroso, que supera por el doble o el triple a lo que son los departamentos más chicos. Las medidas de fuerza, en el caso de San Javier, ¿qué es lo que han propuesto? Las medidas de fuerza, bueno, en la moción de rechazo lleva como primer medida para la semana que viene, el día martes, una jornada de visibilización de lucha sin paro para el día martes digamos, a concretar, en caso de que esta moción sea la que gana, digamos, o que tenga mayoría de votos, a organizar dentro de la delegación con delegados y con quienes quieran participar. No sabemos si van a ser radios abiertas, si va a ser una reunión de delegados, si va a ser un encuentro en la plaza. Eso se definirá de acuerdo a lo que suceda mañana. Y un paro de 48 horas para el 4 y el 5 de abril, que coincidiría con el homenaje a Carlos Fuente Alba, que es el 4 de abril. Así que bueno, eso es lo que se planteó en San Javier, pero también el rechazo tiene que ver con los puntos de condiciones laborales, por ejemplo, del nivel secundario, en donde los compañeros expresaron mucho descontento, porque, por ejemplo, el traslado que ya fue otorgado a quienes lo pidieron, recién van a tener toma de posesión en el año 2019. Eso es lo que dice el pliego. El próximo sábado se conmemora el 42º aniversario del último golpe de Estado. Y la verdad que en el peor momento, ¿no? En un tiempo tan sensible, el Ejecutivo Nacional ha recomendado una lista de probables encarcelados a ser liberados, entre ellos asesinos condenados por asesinatos y acontecimientos de lesa humanidad, realmente desafortunada
la gestión en esta idea del Ejecutivo Nacional de liberar a los Astiz, a los Echecolás, la verdad que es increíble, y a horas del 24 de marzo, una cosa que no se puede creer, pero bueno. Este 24 se conmemora el 42º aniversario del último golpe de Estado y la Secretaría de Educación, Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad prepara una jornada alusiva. La responsable del área, Virginia Martínez, al respecto nos cuenta lo siguiente. Invitar a todos los vecinos, a toda la comunidad, al acto que haremos en la Plaza San Martín el próximo 24 de marzo, en recordación del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nosotros estamos plenamente convencidos que la única forma en que no van a volver a suceder los hechos que ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976, donde nuestro país se vio sumergido en su noche más oscura, ¿verdad? Para que no vuelva a ocurrir eso, tenemos que seguir recordándolo. Por eso cada 24 de marzo no debemos olvidarnos y acompañar y recordar los que somos más grandes y que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió en esa noche tan oscura. De ahí que desde la Secretaría de Cultura del municipio hemos organizado un acto informal donde le hemos solicitado a las distintas escuelas medias, a los sindicatos, que hagan su aporte en un acto artístico o de palabras o simbólico para acompañar este día, ¿no? Y estaremos cerrando con la actuación de Sesión Buda, esa banda que se ha conformado nueva en San Javier y que suena tan lindo. Entonces con ellos estaríamos haciendo el cierre de este acto que no debemos dejar pasar. Esto será el sábado 24 de marzo a las 18:30 en Plaza San Martín. Bueno, ahí estaban los detalles entonces de lo que será una jornada alusiva a una historia tan negra de la República Argentina como fue el último golpe de Estado, con, lógicamente, el saldo que todos conocemos. Otro de los temas tiene que ver con que la delegación local de la Prefectura Naval Argentina pone en conocimiento de los navegantes que está abierta la inscripción para embarcaciones que no son de registro jurisdiccional. El trámite es gratuito, lo informó así el prefecto Damián Loza. ¿Y qué es esto? Para las pequeñas embarcaciones, de hasta una tonelada, los Villita, con embarcaciones con el Villita, las piraguas, la de doble punta, lo explica Damián Loza, pero es gratuito el trámite, porque nos contaba esta mañana Damián, es gratuito, pero también es obligatorio, porque es una buena manera de tener controlada todas las embarcaciones y saber si son robadas o si muchas veces participan, esto corre por mi cuenta, hasta en ilícitos, abigeatos, esas cosas. Uno sabe a qué atenerse. Aquí está. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acercarse hasta acá. Y continuando con los lineamientos trazados en el 2017, en lo que respecta a todo lo que es inscripción de embarcaciones, transferencia, poder obtener el carnet de conductor náutico, este año arrancamos con una inscripción, se lo podría llamar así, de todas las embarcaciones que no son del registro jurisdiccional, o sea, todas aquellas embarcaciones menores a una tonelada, quiere decir los Villa, las doble punta, como le llaman acá, las piraguas. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año con esas embarcaciones? Vamos a empezar a asignarle un número y cada propietario tiene que poner un nombre a la embarcación. El nombre iría ubicado en ambas bandas, en popa y en el espejo. En el espejo de la embarcación, tienen que ponerle un nombre, se pueden acercar a la prefectura, consultar. Nosotros igualmente vamos a estar dando informativos de prensa, como así también reuniones con la gente de la Asociación de Pesqueros. Así que invitamos a la gente de que se acerque a la prefectura, de que saque sus inquietudes en lo que respecta a dónde va el nombre, qué embarcación debe llevarlo. Toda aquella embarcación que no tenga una matrícula, este año se le va a asignar una matrícula jurisdiccional nueva y un número, que el número se lo vamos a asignar nosotros desde acá, desde San Javier. La verdad que lo que ha sido el 2017 ha sido un buen año, la gente ha tomado conciencia,
a inscriptos sus embarcaciones. Imagínense que se hicieron más de 180 carnés de conductor náutico en el 2017. La verdad que es un número importante, más de 180. Y embarcaciones, más de 70, 80 embarcaciones inscriptas y transferencia. ¿Esto a partir de cuándo tiene vigencia, Damián? Esto ya entró en vigencia, ya entró en vigencia este año. Es un proyecto que estamos llevando adelante desde la Prefectura San Javier, tratando de organizar un poco la navegación, de que si a una persona le roban su piragua, sabemos que son todas iguales, entonces ya va a tener un número, va a tener un nombre, va a ser más fácil de identificarla. ¿Tiene algún costo este trámite? No, en principio no tendría ningún costo, sería gratuito. Lo único que pedimos es que la gente se acerque, saque sus inquietudes. Los que puedan traer las embarcaciones hasta acá, que se las acerquen, así nosotros le tomamos las medidas, porque también necesitamos saber qué medidas tienen para poder asignarle un número. ¿Los horarios de atención? Los horarios de atención son de 8 a 13. Igualmente pueden acercarse durante las 24 horas del día para sacar sus inquietudes y las necesidades que tengan. Con respecto al nombre que se le va a designar a la embarcación, ¿hay algún requisito con respecto a los nombres o cualquier nombre se le puede poner? Cualquier nombre se le puede poner. Mientras no sea obsceno ni afecte a la integridad de las personas, cualquier nombre se le puede poner. Mínimo tiene que tener 8 centímetros el nombre, las letras del nombre, y el máximo, bueno, no importa, cualquiera. Pero sí, se le puede asignar cualquier nombre, cualquier nombre. Bueno, ahí estaba la información. 23 minutos pasaron de las 21 en vivo a través de Canal 2 de Gigacom, el informativo con toda la actualidad. Ahora otro de los temas que nos ocupa tiene que ver con que la Secretaria de Estado de Energía, Verónica Gese, encabezó en la ciudad capital la entrega de 16 pick-up Volkswagen Amarok que se incorporan al parque automotor de la EPE y que serán destinados a la atención del servicio eléctrico en diversas localidades del territorio santafesino. Una de ellas destinadas a la Agencia San Javier, y en vamos a compartir el informe. Hemos completado la entrega de 28 unidades Amarok para la empresa provincial de la energía dentro de un plan que incluye 55 unidades más que van a ser entregadas en 30 a 40 días dentro de lo que es una renovación continua de las unidades automotores que tenemos en la empresa, que alcanzan a 1000 en total. Es un plan que venimos desarrollando desde el inicio de nuestra gestión con 125 unidades el año pasado, en el año 2016, estas corresponden a las compras del 2017 y bueno, que se van a completar con las 55 que faltan, 55 unidades Ford Ranger que faltan, que serán en 30 días. Hay distintas localidades de la provincia, hay para la ciudad de Rosario, para la ciudad de Santa Fe, Santa Clara, Elisa, San Javier, el Trébol, digamos, hay para el interior y hay para la ciudad, para las distintas unidades de la empresa. Bien, ahí estaba el informe entonces, una de las Amarok viene a la ciudad de San Javier para el trabajo de los muchachos de la EPE. Otro de los temas del ámbito legislativo, el senador José Ramón Baucero hizo entrega de aportes económicos a las escuelas, en este caso de nivel secundario, número 200, Escuela Técnica Florián Pauque, número 284, y San Francisco, número 3053, conceptos del legislador y de la profesora María Fernanda Miño. Bueno, en principio agradecerle también a ustedes por su presencia y por permitirnos comunicar a la comunidad de nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, esto que tiene que ver con el Fondo de Fortalecimiento Institucional, que le entregábamos primero en la Escuela de Educación Técnica un monto de 20.000 sobre 100.000, que van a hacer todo un desarrollo de remos, de comprar callas, y algunos otros elementos que tienen que ver con la práctica del deporte de los remos. Era algo pendiente que habíamos acordado con los dirigentes de la Escuela de Educación Técnica, con quienes trabajamos, en comprar varias herramientas, varias computadoras, tecnificarlo de alguna forma a un trabajo que es importantísimo en el tema de salir como técnicos. Y ahora aquí en la escuela incorporada, donde también la Sanfra, como le dicen los chicos, para nosotros es un gran desafío, es una gran escuela que forma también a muchos jóvenes y que en este caso nosotros nos habíamos comprometido a ayudarlos para cubrir los gastos que tienen que ver con la instalación eléctrica
de los aire acondicionados que se han colocado aquí y que, bueno, con algunas otras cuestiones también hemos venido trabajando, pero hoy puntualmente estaríamos terminando de cumplir con el compromiso de haberlos ayudado a hacer toda la instalación eléctrica. Sí, la verdad que cambia un montón el clima en el aula, los chicos están mucho más tranquilos, estamos... Ya viste que tener aire acondicionado no es ningún lujo para nosotros. Y bueno, era lo que necesitábamos para una mejor educación, para una mejor calidad educativa. Y bueno, y gracias al senador que pudimos conseguir los fondos para pagar los materiales y la colocación de todos los aires, 13 equipos colocamos. Y bueno, quería darle las gracias infinitamente porque en realidad cada vez que hemos solicitado su ayuda hemos tenido una respuesta favorable. Así que bueno, quería agradecerles y agradecerles a ustedes también porque siempre están en cada avance que hace la escuela. Pero seguro yo coincido con lo que decía el padre y fundamentalmente con lo que decía Fernanda. Tener aire acondicionado es tener una mejor calidad educativa. Hemos ayudado casi a la mayoría de las escuelas de todo el departamento. Deben ser muy pocas las que nos quedan sin aire acondicionado. Y no es un lujo, es una necesidad. Y mientras en la educación haya una necesidad y nosotros podamos ayudar, seguro que vamos a estar ayudándolos a ese esfuerzo enorme que hacen sus cooperadores, que hacen los docentes, y nosotros poner un granito de arena para lograr esos objetivos que son fundamentales. Bien, otro de los temas tiene que ver con que el presidente de FESECO, Adrián Schuch, informó que desde la entidad están realizando intensas gestiones, yo digo que se sienten a esperar, pero bueno, ojalá tengan la suerte del mundo, ¿no? A efecto de lograr modificaciones en la facturación del servicio de energía eléctrica que permitan a los comercios sobrellevar el duro golpe de los recientes aumentos, tarifazos le agrego yo, en el servicio. Tenemos entrevista con Adrián Schuch. Sí, justamente, pero no solamente desde ahora. Nosotros venimos trabajando con el tema de la energía, la facturación de la EPE y todo, haciendo estudios y demás, de más de un año. Bueno, se agotaron todo, creo que en esta oportunidad ya se agotaron, no queremos demorarnos en algún tipo de pedido, porque en realidad con la gente de la empresa ya hablamos, con la Secretaría de Energía ya hablamos, sabemos que las contestaciones van a ser las mismas, entonces fuimos directamente hacia la autoridad máxima, que es el gobernador, nuestra autoridad máxima provincial, y creemos que él es la única manera, la única persona que puede llegar a destrabar algún tipo de la problemática que estamos teniendo. Sobre todo el tema de la facturación de la EPE. ¿Qué es lo que les han dicho desde la empresa cuando ustedes tuvieron la audiencia con ellos? ¿A qué se debió el aumento de las tarifas? ¿Ya estaba estipulado? Bueno, ellos lo único que te dicen es que hacen un traslado de lo que consumen, de lo que ellos compran. La empresa no es productora de energía, la EPE. Entonces compra Camesa, que es la que le da los megavatios que toda la provincia consume. Pero nosotros no podemos, esa aplicación a nosotros no nos termina de cerrar porque otras provincias pagan mucho menos que la provincia de Santa Fe. Entonces, evidentemente, en algún punto hay algo que está mal. Entonces, bueno, nosotros lo que sentimos realmente es que vemos es que realmente cuando tenemos que pagar la boleta que llegó es impagable. Entonces, más allá de todas las explicaciones técnicas que nos quieran dar, igual las explicaciones técnicas, nosotros hemos elevado un petitorio con muchos pedidos sobre el tema de los ítems de la facturación, la parte impositiva que está teniendo, y van entre un 40 y un 50% de lo que realmente se consumió, o sea, de lo que vos te deberías haber pagar. Entonces, bueno, el pedido es sobre ese tema, también hay pedido de prórroga para no entrar en morosidad, hay pedido de planes de pago para tratar de paliar un poco este tema. También hay pedido a la Nación por el tema del IVA, que es el 27%, nosotros consideramos para nuestra provincia
que es electrodependiente, en la mayoría de los casos, porque no tenemos gas natural, entonces decimos que debe ser un producto de primera necesidad. Y así como hay productos de la canasta básica que son bonificados con el IVA y tienen un IVA diferencial de 10,5%, pensamos que también la energía debe tener el 10,5% y hemos elevado ese petitorio también. Bueno, ahí estaba entonces la postura de FESECO a través de Adrián Schuch, intentando revertir, cosa que me parece bastante improbable, la facturación de la EPE con los tarifazos, que la verdad impactan muy fuerte en todo el mundo. Otro de los temas tiene que ver con que el presbítero Sergio Caposetti presidió las fiestas patronales de la Capilla San José. Fue transmisión en vivo de Canal 2 de Gigacom. Nosotros vamos a compartir imágenes y algunos de los conceptos, de las expresiones del sacerdote sanjavierino. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitamos, no? Que sean fieles, que se carguen de esperanza y sepan que su tarea es hacer lo que Dios les está pidiendo. Y en eso no tenemos que esperar, o no es reservado a aquel que es papá nada más, o el que es mamá. A nosotros como tíos, o a nosotros como abuelos, a nosotros como curas, o a ustedes como padre y madre, a la catequista, a la maestra, al policía, al gobernante. Proteger lo que es el nacimiento de la vida, lo que es la cuna de la vida, a la familia. Lamentablemente hoy hay muchos Herodes, hay muchos que quieren destruir familias. Por eso tenemos que estar atentos. No vendrán con espadas a cortar cabezas, sino que vendrán con historias, con ideas, con ideologías, donde ya la función de papá y de mamá están diluidas o están buscando reemplazarla por nadie. Hoy necesitamos muchos José, más allá de que acá hay muchos que se llaman José, no hay necesidad de llamarse José para ser como José. Ustedes tienen la gracia de llamarse como José, un hombre grande, tan chiquitito ese nombre, ¿no? Pero tan grande para la historia de la salvación. Necesitamos ser como José. Acercarnos y escuchar lo que nos dice Jesús. Ya no necesitamos un ángel que nos hable, es el Señor que nos manda y nos manda a anunciar a todos la buena noticia. Y ese mandamiento tiene un imperativo, una obligación para nosotros grandes. Nosotros que queremos seguirlo a San José y hemos seguido atrás de su imagen, nosotros que lo seguimos al Señor en la Eucaristía, no podemos quedarnos encerrados y tenemos que ir a buscar a otros. Y no para amontonarnos, sino para que el otro tenga la gracia y la salud que nosotros tenemos, más allá de los achaques, ¿no? La salud del alma que tenemos. Tenemos que compartir este amor que Dios nos regala. Si damos, recibiremos más, nos dice el Señor. Por eso, vayamos a nuestros amigos, a nuestra familia, vayamos a nuestra comunidad que nos necesita. Y llevemos esa esperanza, mirando a José, sí, pero mirando a ese niño que nos presenta, que es la salvación, a Jesús. Dios quiera que en estos días que nos quedan poquitos antes de la cuaresma, podamos estar ya listos para prepararnos a vivir este acontecimiento del amor de Dios con nosotros, para recibir su gracia y poder transmitirla a los demás.
Que así sea. Otro de los temas que abordamos en esta edición del informativo tiene que ver con que el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Javier, Fabián Constante, confirmó la adquisición de un nuevo vehículo para la Brigada Forestal y la construcción de un nuevo cuartel. Detalles en esta nota. Bueno, estuvimos charlando con la comisión directiva respecto a las unidades y bueno, decidimos en conjunto adquirir una nueva camioneta como para equipar con otro equipo de ataque rápido para un poco aliviar el trabajo de los brigadistas forestales que por allí necesitan también de otro vehículo, porque bueno, nos ha tocado que hemos tenido que salir a 3 o 4 incendios a la vez y bueno, y hasta hemos solicitado vehículos prestados de algunos ganaderos, dueños de campo, como para ayudarnos y como para armar otro equipo de trabajo, un acopladito, la municipalidad también nos proveyó de un acoplado, como para armar un equipo con un tanque, una motobomba, como para hacer el trabajo también en el campo. Así que, bueno, debido a esto, estuvimos charlando un poco sobre eso y bueno, y justamente ayer adquirieron este vehículo, ¿no? Y se cerró el contrato con la empresa que nos va a proveer el equipo de ataque rápido. Así que estamos hablando de próximos 30 días hacer una presentación formal de este nuevo equipamiento que es un poco va a venir a darle una mano a esta otra camioneta que también estaba trabajando con este equipo de ataque rápido, ¿no? Va a haber dos entonces camionetas preparadas para ataque rápido o brigadas forestales que le llaman. Sí, así es. Y la idea un poco es también de este vehículo nuevo poder asistir rápidamente a lo que es la parte de las colonias, porque la verdad que por allí mover un equipo pesado no solamente es más costoso, sino que el tiempo es mucho mayor, ¿no? Entonces, con un vehículo más ágil podamos llegar, vamos tratando de descontarle tiempo, ¿no? También, en notas anteriores hablábamos de una proyección, un proyecto que había de un nuevo galpón. ¿En qué ha quedado esto? Bueno, hemos venido trabajando con la comisión y debido a que, bueno, en el año pasado, gracias a los integrantes de la Asociación para el Desarrollo, se ha conseguido un comodato del predio, cosa que estábamos funcionando, pero sin ningún papel, y la verdad que, bueno, ahí recursos que no lo podemos volcar en construcción porque son gastos que no se pueden rendir a la nación, ya que no teníamos una propiedad donde bajar justamente esa construcción, ¿no? Presentamos en Buenos Aires el comodato y bueno, ya nos dieron un ok como para comenzar con algún proyecto. Esta semana estuvimos trabajando, el presidente se contactó con Vivas, con el arquitecto Vivas, que es el que nos va a armar un pequeño proyecto, por ahora lo que es un tinglado de 10 de frente por 20 de fondo, por 6 metros de alto, con una proyección a ampliar, ¿no es cierto? Esto va a estar enclavado y va a dar el frente hacia Avenida Poeta Julio Miño, que es donde vamos a hacer la salida directa a partir de cuando se enclave allí. Comisión Directiva en una reunión recibió 3 presupuestos de empresas de afuera para hacer este montaje y bueno, ya decidió y ya está próximo a firmar un contrato con la empresa para que, bueno, en los próximos días vamos a asistir a Buenos Aires a llevar el proyecto y una vez que lo aprueben ya a comenzar con la obra, ¿no?
Bueno, y tiempo de hablar de deportes tiene que ver con el torneo federal de básquetbol. Huracán logró una nueva victoria en condición de local. En esta oportunidad derrotó a Sportivo Suardi 88-81. Vamos a compartir imágenes del juego y entrevistas con los integrantes del plantel verde amarelo, Nicolás Zamudio, Fernando El Pato Borda y Julián Sinos. Nos venía esta victoria, era una final, como fue en tostado acá de local, porque estábamos peleando entre cuatro equipos, hay tres lugares. Y Suardi venía el más complicado que todo. Y esta final era una victoria para sacarle dos partidos, que es casi básicamente que clasificamos a los playoffs. Nos falta un partido, dos partidos más en las parejas y acá de local, para significar las posiciones, que nosotros queremos tener la ventaja localía en los playoffs. Así es, ustedes estaban con 31 puntos y 30 tenía Suardi, así que sacaron diferencia. Y también hay que esperar un resultado si le quitan a Santa Paula de Galvez o a Atalaya de Rosario esos puntos que también lo benefician a ustedes. Sí, ya le sacaron dos puntos a Atalaya, quedaron atrás de nosotros también. Santa Paula está muy igual de punto con Santa Paula, no sé cómo salió hoy. Y bueno, podemos estar tercero. Nuestra meta es salir tercero o cuarto para tener localía. Esa es la meta de nosotros y bueno, la estamos cumpliendo a poco, que es los partidos de local que nos queda para poder lograr ese objetivo. Huracán empezó bien, de la mejor manera, sacaron diferencias, se acercaba Sportivo Suardi a 2-5 puntos y con Atlético de Tostado pasó lo mismo. En el final se puso picante y áspero. Sí, errores de nosotros el último, que en esta parte, en esta época ya no lo tenemos que cometer más. Bueno, es cuestión de corregir nomás y de cerrar mejor los partidos, que no se nos achiquen tanto la brecha cuando le saca 10 puntos. Bueno, ahora, la verdad que ahora estamos medio todavía en caliente, la verdad que era un partido duro para clasificar, teníamos que meterlo, más de local, porque ya habíamos perdido varios partidos de local y bueno, era como una final para nosotros, la pudimos sacar adelante por ahí con algunos errores, también el equipo estaba medio corto por ahí. Y así que bueno, lo sabimos llevar hasta el último cuarto y lo creo que lo cerramos bien, por ahí con algunos errores, pero bueno, la suerte por ahí nos ayudó un poco. Con Luis, con mi colega, decíamos que Huracán hace la diferencia cuando mueven la pelota durante los 24 segundos, la pivotean de lado a lado y convierten en los últimos 2-3 finales, y creo que ese es el juego que tiene que mantener. Huracán aparece por momentos y por momentos decae ese ritmo. Sí, tenemos altibajo, por ahí nos pasamos bien la pelota, en ataque hacemos 7-8 pases y llegamos al gol, por ahí se nos arriman los puntos y empezamos a volver locos, todos, yo me incluyo, y bueno, empezamos a cometer errores, pero creo que cuando el equipo se empieza a pasar la pelota y empezamos a tener goles todos, somos difíciles de defender también, así que hoy mientras lo hicimos, creo que sacamos una buena diferencia. Entró uno, pero estamos mal, estamos peleados con el aro, ya nos vamos a mirar. Nada, mucho huevo el equipo. La verdad, saca adelante todo lo que le pasa o las contras que tiene, lo saca adelante y se demuestra en la cancha. Cada vez que entra cualquiera, sea desde un juvenil hasta un mayor, entra y pone el 110%, que eso nos sirve siempre. Venían de perder de visitante, gran victoria ante Atlético de Tostado. Esta victoria, que significa una final, le quedan dos más todavía. Y sí, es una final. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero no hay que bajar los brazos. Así que nos quedan dos finales más y bueno, escalar más posiciones. Decíamos, hablábamos con Pato y también con Zamudio, que el juego de Huracán es mover la pelota, agilizarla durante los 24 segundos y es ahí donde saca diferencia. ¿Ustedes creen que es así? Por ahí bajan obviamente el nivel, pero depende del partido. Sí, el tema nuestro es pasar la pelota. Por ahí influye mucho el cansancio. Tenemos muchos jugadores que juegan los 40 minutos, que eso, llega al último cuarto, no tienen pierna los chicos. Entonces, bueno, buscamos pasar la pelota para que no siempre uno sea el que la tire o algo. Así que ahora nos está saliendo bien, esperemos seguir así. Bueno, siguiendo con el básquet, en este caso, durante el fin de semana tuvo lugar en nuestra ciudad un encuentro de maxi básquet femenino en instalaciones del Club Atlético Huracán. Entrevista con Miriam Ruiz y Amalia Sion para contarnos detalles. Sí, la verdad que desde el año pasado estamos trabajando en conjunto con las chicas de San Lorenzo y los equipos que nos están visitando hoy, para tener encuentros periódicos, ya que no contamos con un torneo que nos pueda nuclear a todas por las distancias, bueno, y los trabajos que tenemos las de Maxi. O sea que no hay torneo femenino acá en la zona cerca como para que ustedes se puedan sumar. ¿Quedan lejos Santa Fe, por ahí San Justo?
No, San Justo tampoco creo que tiene una liga, es la santafesina, o sea que nosotros tendríamos que trasladarnos todos los domingos y es un costo bastante elevado, además de los tiempos que no, para nosotras no son tan fáciles de coordinar, digamos. ¿Los días de entrenamiento, Amalia, más o menos cómo son y se manejan con la subcomisión de básquet? Los días de entrenamiento son martes y jueves. No, nosotras somos un grupo donde trabajamos, somos todas grandes y bueno, es todo a pulmón. Tenemos por ahí la ayuda de la subcomisión de básquet masculino y por ahí algunas entidades que se suman dándonos algún trofeo, el senador que nos ayuda cuando necesitamos, pero es todo a pulmón, es todo a pulmón. ¿Cómo, quién las entrena y digamos si tienen una parte física y después una parte más táctica y estrategia de juego? Sí, el entrenador es Nicolás Zamudio, que es uno de los jugadores de la primera, que está jugando el federal. Hace un año que venimos entrenando con él prácticamente. Y sí, después la iniciativa es todo, nace hace unos 10 años más o menos, que nosotros nunca cortamos las actividades, pero no tenemos competencia. Hay un grupo de chicas, que Miriam, Anelé y yo, que jugamos la liga, pero en Santa Fe no hay liga tampoco, así que jugamos la liga de Paraná, donde viajamos los domingos. Entrenamos acá en San Javier y jugamos la liga. Ahora como que se formó un grupo para disputar partidos una vez al mes en las distintas localidades, que es Vera, San Lorenzo, El Cat, Reconquista, Santa Fe, y bueno, vamos a tratar de hacer un encuentro cada vez que nos convoquen, o sea, se va a organizar una vez al mes por el tema de costos y demás, por las distancias también que tenemos que recorrer, que son muchas, sumado a que se paga a pulmón, digamos. Claro, yo vine el año pasado que las chicas fueron a participar a un torneo, no me acuerdo a dónde, que salieron campeonas y es la primera vez que yo me enteré que había básquet acá en Huracán porque me mandaron un mensajito, venía a hacer una nota, yo no estaba enterada, me enteré el año pasado y ahí como que le seguí el ritmo y ahora tienen este encuentro, la verdad que muy lindo y incentiva a las chicas para que se sigan sumando. Nosotros estamos jugando encuentros seguidos, o sea, lo que va del año, paramos en vacaciones. Y la verdad que Huracán le va muy bien en todos los torneos que hemos ido, salimos primera o segunda y siempre estamos disputando los primeros puestos. Ahora nos toca la localidad a nosotras, pero sí, está poco difundido porque es básquet femenino. Emanuel, me cuenta cuento en los cortes, por eso la sonrisa. Perfecto, seguimos con el deporte, Liga San Javierina de Fútbol, cuarta fecha, muchos goles, ¿eh? Defensores de San Antonio le ganó al Costerito 10-1. Al finalizar el partido, dialogamos con el DT del ganador, Luis Escobar, registro que compartimos ahora. La verdad que el análisis, bueno, para nosotros es positivo. Por ahí, cuando nos expulsaron a López, pensamos que a lo mejor ellos nos iban a complicar un poquito más, pero desde mi punto de vista lo plantearon un poquito mal, porque nos daban espacio al contragolpe y como con Echeverría, Adrián Echeverría arriba, realmente se nos hizo fácil. Sí, en el primer tiempo el Costerito tuvo posibilidades, ustedes la primera llegada la convierte con el Echeverría y después cuando empata el Costerito como que el partido se puso más parejo, pero Echeverría imparable. Sí, la verdad que Adrián hoy estuvo imparable, para las veces que ha jugado lo ha hecho muy bien, hoy por ahí estuvo un poco mejor. Lamentablemente el fin de semana pasado tuvimos una caída bastante dura porque no teníamos ninguno de los dos delanteros titulares, eso nos perjudicó un poquito. Y hoy ya te digo, la verdad que ellos nos erraron dos jugadas como para ponerse 4-3, que nos hubiesen complicado, pero nosotros llegábamos y definíamos, así que eso nos alivió un poco. Después cuando lo echaron a Rubén López, perdieron ustedes el medio campo, más que nada en el segundo tiempo, cuando vos ingresás al otro Chico López, a Mauro, y Costerito jugó todo el tiempo en el campo de ustedes, pero ustedes llegaban y hacían gol. Claro, la idea era esa, tratar de agruparnos del medio para atrás, y de ahí meterle el pelotazo a Adrián, que ganaba muy fácil él, así que esa fue la idea de juego. Ellos, lamentablemente, por ahí ellos arriba no tienen la potencia que tenemos nosotros. Y esa es la diferencia, porque los jugadores de calidad, como el caso del Gordo, mi hermano Javito, ahora de Benítez cuando entró de vuelta, que son chicos que meten pelota al pie del compañero, así que son los jugadores que hacemos la diferencia.
Kevin se fue lesionado, ¿qué golpe tiene? Si me puedes contar más o menos. Sí, el tobillo, o sea, hasta hoy un esguince de tobillo, probablemente no pueda jugar el fin de semana porque él ya venía arrastrando una lesión, lamentablemente tuvo que salir, pero tenemos jugadores como para reemplazarlo. Nos cuesta cuando nos faltan los dos delanteros, esa es la realidad, cuando nos faltan los dos delanteros, y faltó Da Silva, pero el chico Alexis Echeverría lo reemplazó muy bien, así que hay que estar tranquilo nomás y seguir confiando en el equipo. Esto recién empieza, la fecha número 4, el objetivo, como todos los años, llegar hasta lo último, ¿no? Sí, es como siempre, clasificar, llegar a octavos y después de ahí el más, el mano a mano, y nosotros cambiamos un poquito ahí. Listo, muchísimas gracias, Luis, y felicitaciones a festejar la goleada 10-1. No, gracias a ustedes, dedicárselo como siempre a la hinchada, y gracias por seguir la liga, gracias. Bueno, ahí estaba entonces otro de los temas en el ámbito deportivo. Bueno, un tema que justamente también ha generado un poco una pequeña convulsión, si vale, tiene que ver con que la subcomisión de la Escuela de Fútbol Centralito ha comunicado en conferencia de prensa que este sábado, desde las 15 horas en instalaciones del Club Central San Javier, integrantes del cuerpo técnico de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe van a llevar a cabo pruebas lógicamente, y elección eventual de jugadores comprendidos en las categorías 2006 a 2011. Tenemos la opinión de Dante Swing, presidente de la mencionada subcomisión. Primero, mi carácter de presidente de la comisión, me acompañan, en este caso, Rubén Cabrera, como vocal, y Yanina Dopaso, quien es tesorera de la subcomisión, para informarles primero cómo quedó conformada el grupo de trabajo. A partir de ahora, bueno, el presidente Swing Dante Eduardo, en esta comisión que se formó a partir de este año, como vicepresidente está Jorge Suchuat, tesorera Janina Dopaso, protesorero Luis Olivera, Emilce Baucero como secretaria, José Pace como prosecretario, después en el carácter de revisor de cuentas está Alfredo Pear, como vocales Víctor Orellano, Oscar Tarragona y Vicente Lanche. Y en el carácter de vocantes suplentes, Rubén Cabrera, Sunila Sotelo y Villalba María Eugenia. Bueno, a continuación les vamos a hacer lectura sobre un evento que se va a realizar en la sede del club este próximo fin de semana. Paso a continuación a leérselas. La subcomisión de la Escuelita de Fútbol Infantil Centralito informa a todas las entidades deportivas de la localidad y de la región, así como a la comunidad en general, que este próximo día sábado 24 de marzo del 2018 arribarán a la sede de nuestra institución integrantes del cuerpo técnico de las inferiores del Club Atlético Colón de Santa Fe. El motivo de su llegada es realizar pruebas deportivas y de selección de jugadores correspondientes a las categorías infantiles que se detallan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. El evento iniciaría a las 15 horas del próximo día sábado, durante toda la tarde, y en caso que la concurrencia lo requiera, se extendería hasta el día siguiente, el domingo 25, a partir de la mañana, cuyo horario, bueno, se establecerá al cierre de la primera jornada con los allí presentes. A tal fin, los profesores y el cuerpo técnico requieren que los jugadores que se presenten para la práctica y selección que cumplan mínimamente los siguientes puntos. Bueno, los jugadores deberán concurrir con sus padres o adultos responsables, acompañados del DNI correspondiente. Asimismo, deberán asistir con ropa deportiva acorde a la práctica, incluidas canilleras de protección y demás. Y las pruebas se realizarán enfatizándolo sobre las categorías infantiles mencionadas. Por último, para mencionar, en los casos de la selección favorable, los técnicos coordinarán con los padres y o adultos responsables de cada jugador los pasos a seguir. Atentamente, en este comunicado, la subcomisión Escuelita de Fútbol Infantil Centralito.
Bueno, muy bien. Este era el último tema, lógicamente cerrando el bloque deportivo. Quiero decir que al finalizar el informativo vamos con una edición especial de AMSAFE. Tiene que ver con, lógicamente, las negociaciones paritarias, las propuestas y las decisiones importantes que se están tomando inclusive en este mismo momento. Estamos llegando al final de una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. El placer de siempre de compartir con ustedes este ida y vuelta de comunicación cada jueves con la actualidad, con las vivencias y todos los detalles del quehacer de la primera ciudad de la costa, como orgullosamente decimos, de San Javier. Todo el equipo y el agradecimiento por el trabajo de todo el equipo que hemos presentado en el arranque de nuestro programa y Dios mediante formalmente la propuesta de reencontrarnos el próximo jueves en este horario. Hasta entonces, gracias mil, chau chau.